Feliz sábado 17 de diciembre. ¿Cómo están? Espero que bien. No les he hecho vlog. Ayer no les hice vlog, pero aquí me tienen, ¿verdad, papi? Está friísimo, pero tenemos que ir a hacer unas compras navideñas. Ya saben. Ya saben, ese tiempo se llega. Y yo siempre digo que ya de que yo estoy viviendo ahora sí, a mí que estoy sola yo en la casa, se pasa el tiempo y como que no sé en qué día ando ni qué fecha, así que apenas me di cuenta ayer y antier que falta solamente una semana para Navidad y tengo que ir a comprar regalos. Así que vamos a ir con Camilo ahorita. Me desperté yo a las 9, me arreglé, me metí a bañar, whatever, todo. Y también Camil, ya lo arreglé. Nomás que no almorzamos, no comimos nada, porque quiero llevarlo a comer a un lugar. ¿Qué papá? Ajá, Santa. Santa. Es que aquí donde vivimos hay un Santa inflado. Y cada vez que lo ve Glexer y también cada vez que lo ven, les gusta. Pero sí, lo bueno que puse a calentar la camioneta porque siento feo de que el niño va con frío, así que tenemos dos llaves para abrirlas. O esas son las llaves principales. Y otra que le hicimos en el Swami costó $1, así que sirvió para aprenderlo. La camioneta. Pero sí, chicas, yo creo que vamos a ir a Mongolian Grill. Quiero ir. Voy a llevar a Camila a ver si quiere comer. Porque tenemos de comer. Quería ir a comer unas pupusas, pero llamé porque yo sé que ahí siempre se tardan bastante para hacer la comida. Y llamé y le pregunté que si podía empezar mi orden. Dijo, no muchacho, aquí no hacemos eso. O sea, ¿por qué no? Yo sé que se tardan bastante, así que no quisieron, así que pues su pérdida. No quisieron mi dinero. Pero sí, yo creo que vamos a ir a Mongolian o no sé qué se me antoja, la verdad. A veces hasta se me antoja tal vez ir al Family Fun Center, pero yo sé que si voy, Camilo va a querer jugar. Y no vamos a jugar, vamos a comprar, tenemos que comprar cosas. Ajá, mi amor. Y sí, no sé qué comer. Pensaba ir al McDonald's donde trabaja mi mamá, pero Camilo come muy bien, más que pancakes. Y ahorita ya quiero que almuerce, así que no sé. Tampoco panera bread, no, panera bread no me va a llenar. Así que lo mejor va a ser, yo creo que lo mejor va a ser ir a Mongolian Grill, que voy a ir a South Center, donde yo quiero comprar, ahí están todas las tiendas, así que al menos que vaya y vea otro lugar, pero ahorita no se me ocurre nada. Adentro del mall puedo agarrarte aquí, pero no quiero ir al mall porque está llenísimo, así que ahorita de dónde nos lleva, dónde nos lleva, voy pensando mientras manejo hacia esa dirección. Dile hola. Como vieron, venimos a comer aquí donde mi mamá. Y aquí está Batito. Pero se va a morir mi pila de mi cámara. No la cargué. Así que les voy a empezar a bloquear con mi teléfono. So, pero vamos a South Center ya porque está bien frío. Oh my god, chicas. Esa es una actualización después de como 2-3 horas. No sé, pensé que estaba brillosa, pero no. Estoy cansada. Fui nada más a Walmart. Agarré la mayoría de las cosas ahí que necesitaba comprar para los regalos. Y Dios mío, estoy cansadísima. Más que nada porque hay mucha gente. Hay líneas grandísimas, bastantísima gente. Y nada más, me faltan unas como 3 cositas que comprar. Pero le dije a Gonzalo, porque ya me acabó el dinero que me dio. Así que le dije, o vamos al rato, o me depositas y voy. Pero ya vi que el Camil se quedó dormido, así que mejor voy a ir al rato con él. Todos nos tenemos que ir a Best Buy. Pero Dios mío, estoy cansada, pero tenemos que ir a buscar. Ustedes saben que cuando se compran regalos, necesitas hacerlo todo, acabarlo ya pronto. O sea, porque más que nada ya falta una semana, así que no bueno. Pero ahorita ya me voy a relajar, voy a llegar a la casa a hacer de comer. Tengo unas tortillas de harina que no se acuerdan cuando fui a hacer despensa que las compré. Y son crudas, así que quiero hacer como quesadillas de carne asada que saqué ya. Así que quiero ir a relajarme a la casa y hacer de comer. Y al rato otra vez agarrar fuerzas e ir a la calle. Pero ahorita voy a agarrar un cafecito. Yo sé que la semana pasada agarré uno, pero quiero un café, así que no me juzguen.
siento que me lo merezco porque yo aguanté toda la gente loca de Walmart. Pero, ay, 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 no, bueno. O sea, me duele el estómago, like, y los ojos, no los ojos, sino que, like, te estresas de estar ahí en Walmart. Ay, me voy a soltar el cabello porque lo traigo mojado desde que, me metí a bañar y me lo amarré nada más. Ya me voy a soltar la melena para que se seque. Ay, 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 ay. Ahí está. Oh, qué rico se siente soltarse el cabello. Ni me lo cepilla. Ve cómo está café abajo, like, o sea, porque no entiendo. Pero sí, chicas, les quería hacer la actualización. Y vamos a agarrar mi café ahorita. Mientras hago tiempo también para que Camil se quede dormido. No voy a llegar al Starbucks. Porque el Starbucks, la verdad que siento que... I don't know, like, siento que no sabe mucho a café. Like, sabe más como a agua. Así que me gusta a mí mi café cremoso. Y Starbucks a veces no lo hace como yo quiero. Pero hoy eso no va a pasar. Hay uno que está al lado de mi casa, pero no quiero pasar el de mi casa porque va a estar bien cerquita de mi casa y quiero manejar y tomármelo. Así que hay uno por acá, creo parecido igual que el de mi casa. Por eso voy a pasar. Me voy mejor con el pelo suelto. Voy a traer el pelo suelto. Y hablo con Gonzalo, dice que viene en un minuto. En una hora, ya viene en camino. Así que nos vemos en la casa. Soy una mamona. Ya estamos, bueno, ya estoy en casa, chicas. Ya tengo súper rato aquí que llegué. Son las 6:45, van a ser las 7. Ahí llegó mi Gonzalo allá. Chalo, di hola. Y allá está mi Camil. Di hola. Esculcando. Esculcando mi esa, la cena. Y yo ya estoy haciendo la cena. Estoy aquí preparando, y esas son las tortillas que agarré. Tortillas que se hacen en 5 segundos, no, segundos, ¿cuántos minutos? O 60 segundos. Están crudas. So, ahí van, y se van cocinando. Así se ven primero y así se ven después. Son quesadillas de asada con queso. Aquí ya tengo la carne, ya se acabó porque voy a hacer otra. Pero ya vamos a cenar ahorita. Chicas, ya no fuimos a Walmart como les había comentado porque, pues, ya no. ¿Por qué no fuimos, ve? Porque estamos, yo la verdad estoy cansadilla. Y también Gonzalo y Camille, ya nos pusimos todos cómodos. Yo todavía sigo maquillada, pero ya me cambié el pantalón, traigo mis pijamas. Y también Gonzalo. Vamos a descansar ya, la verdad. Ya nada más estoy acabando de limpiar aquí donde lo que comimos. Para ver si me pongo a editar un rato vlog. El de el miércoles, creo. Porque hoy no se le ha subido vlog. Así que, no, bueno, ahorita vamos a lavar la cara. So, yeah. Y te le iba a usar lo que tenía media flojerilla. Cocinar, pero ya tenía todo aquí. So, ¿para qué me estaba haciendo la tonta? Tenía todo ya nomás para cocinarlo. Estoy bien llena. Él va manejando, pero vamos en camino a comprar o a ver si compro unas botas de nieve, porque las que tenía, que ya estaban viejas, ¿ves? Ya estaban viejas. No, ya estaban rotas. Así que necesitan nuevas botas para la nieve. Mañana Juanita quiere ir otra vez, así que pues nosotros lo queremos acompañar, pero depende a ver si encontramos las botas para él, más que nada. Esa que pone uno de mujer,
cualquier bota. Yo me pondría estas. Son cafeces, no se ve. Son esos cafeces. No importa. Uno de mujer tiene más cosas más así pues que los hombres. Los hombres no tienen botas, ¿eh? Pero vamos a ir a ver unas. Ahí atrás va Camil. Ay. Casi no se ve, pero está. Va en la tableta viéndolo porque no queremos que se duerma. Le voy diciendo que lo tengo que grabar y tengo que grabar para que se haga más largo el video para ustedes, ¿no? Y le digo que no sé. ¿Vas a hacer video tú también? Es que tiene una GoPro él, nueva. Y este. Dice que él también va a hacer videos. Que los haga, yo se los edito, nada más que pues. No sé. Se crean, iba a decir algo, pero mejor no. Pero ojalá y le queden las botas. Yo tengo ganas de ir a la nieve. Cosa que nunca se me antoja de ir, pero tengo ganas de ir. Mira, tu papi está frío. Ahorita lo voy a hacer. ¡Uy, uy! ¡Para ti! ¡Loco! A ver tus botas, o si se las compró, mire, Gonzalo. ¿Ya la pagó? ¿Sí? Sí, le voy a salir presumidote. Me presume que tiene su cámara, miren, tiene la Hero 5. Es una GoPro. Y esas son sus botas. ¿Están bien, eh? Míratelas. ¿Me quedaron? Como que tenían perro o algo. Un rato. Patota de Gonzalo, size 11. Ay, me duele el pie. ¿Por qué las venderá? Es que ya no las compró otras. Se ven buenas. $25, chicas, por estas botas. Burton. Es buena marca, Burton. Era, así tengo el nombre de la tabla que tengo. Y así te vas con tu pants. Así me voy con ese pants. Ahorita te lo lavo porque huele a medicina. Tengo el Burton y mi tabla es Burton. Mira, no están pesadas, las que tenemos, las otras que tenía yo, las que acabé, están bien pesadotas, esas no pesan. Mira, está bien. Che botudo. Yo voy a aprovechar ahorita para limpiarla. ¡Fua! ¿Se ven bien? Están bien grandotas, ¿eh? Mm, pues estás bien patón. Y se te sale y le pegas y lo tiras. ¿Las botas de papá, mi amor? ¡Fua! ¡Ale tu fua! ¡Ale tu fua! ¡Ale fua! Camínale, Camil. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Camínale, papi! ¡Ira! ¡Ira tu hijo! Ay, ve, no le pasa nada. ¿Ya se te quitaron? Ay, ay, ay. Di ay, ay, ay. Y papi, como la tata se le quiere cambiarme, quiere hacer esto. Ay, no puedo, tengo que no tener calceta. Ah, no, no, así quiere hacer esto. Quiere, ni puedo, quiere hacer esto.